Señoras, señores, me alegro. Buenos días. ¿Están ustedes bien? Yo no sabe lo que me alegro. De hecho, un lunes es razón suficiente para estar bien. Maravilloso el lunes, ¿eh? Un lunes como este en el que seguirá habiendo lluvias por ahí sueltas, ¿eh? Y viento, bastante viento en el litoral gallego, también por las costas de Valencia. Pero por lo demás, 25 de noviembre estamos a un mes vista del día de Navidad. En un mes, Navidad, y en un mes y una semana se acabó 2019, que empezó hace 4 días. Para que vean ustedes lo que es el curso del tiempo. Hay una noticia que se produjo ayer anoche que nos hace muy felices. Es que España ha ganado la Copa Davis, la Copa Davis de tenis, dando además un mensaje de coraje y sentido de la responsabilidad extraordinario. Porque hay que tener mucho coraje para lo que han hecho Rafael Nadal y Roberto Bautista. Rafa Nadal, oiga, salir ahí cada 24 horas, sin margen de descanso, jugando hasta las tantas de la mañana, a empatar eliminatorias que empezaban cuesta arriba. Se perdía el primer punto. Bueno, empataba la manga y luego ponerse a jugar también el dobles para rematar la jugada. Y lo de Roberto Bautista no tiene ya palabras. Te llama España para jugar la Copa Davis. Cuando llega la semana decisiva te comunican que tu padre está muy mal, que la cosa no pinta bien. Comienza el torneo. Roberto trata de centrarse en el tenis. Pero metidos en el jueves, tienes que abandonar la concentración, vas a ver a tu padre y horas después el padre de Roberto muere. España juega la eliminatoria del viernes con Argentina, con ese minuto de silencio en el que Carreño y Nadal estaban un poco separados para dejar el hueco de Roberto Bautista escenificando el ausente. El equipo pierde su segunda raqueta, pero gana esa eliminatoria. Luego gana Gran Bretaña, se mete en la final con un Nadal multiplicándose para no dejar caer a su país. Y entonces llega Bautista y da un paso al frente. Y dice, yo quiero jugar la final. ¿A cuánto se duerme desde que te comunica que tu padre está en el lecho de muerte? Muere tu padre, vas al sepelio, te vuelves a tu casa con tu familia, estás con ellos, asumes la ausencia. Pero entonces se echa encima la responsabilidad de abrir el fuego frente a Canadá. Y lo más importante, en el equipo nacional de tenis nadie duda y Roberto va a jugar. Bueno, pues gana con 2 sets. En 2 sets con solvencia. Roberto mira al cielo, se abraza a sus compañeros, suelta un grito de rabia y llora. Y entonces ya solo queda que Nadal remate la faena, y vaya si la remata. Preparado ya para servir rápido, Denis Shapovalov. Al resto, don Rafael Nadal Parera. Vamos, Rafa. Es bueno el servicio, el resto también es bueno, abriendo ángulos. Se la juega Shapovalov y la deja en la red. Sexta Copa Davis para España, que es como la Copa del Mundo de tenis, y más este año que Piqué se ha metido a organizarla en un formato que supongo que tendrán que arreglar o retocar, porque bueno, ha habido algunos errores, pero bien vale al final lo que bien acaba, con Bautista relatando la semana más dura de su vida. Todos los miembros del equipo hemos hecho un esfuerzo increíble, en especial Rafa. Ha sido una semana increíble. Yendo a dormir a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana y al día siguiente estar ahí al pie del cañón, la verdad que solo puede ser porque somos españoles. Pues Roberto, hijo, será porque eres español o porque tu padre que está en el cielo hizo un buen trabajo contigo, pero has demostrado que eres un tipo muy grande, como Rafa Nadal y como el resto de los integrantes del equipo español de Copa Davis, a los que desde aquí enviamos un fuerte abrazo. Y la noticia, oiga, independientemente de la política, hay que hablar de la política hoy porque están ahí los líderes preguntando a la militancia de sus partidos, ¿puedo pactar con este? Bueno, la noticia que nos deja estupefactos es que en Galicia, o a Galicia, ha llegado el primer narcosubmarino de la historia de Europa. ¿Qué es eso del narcosubmarino? Pues mire, en materia de narcotráfico, aquí habíamos visto de todo. La mula que se traga la droga,
para pasarla por los aeropuertos y que luego tiene que soltarla por sálvase a la parte. Los tíos que se meten la droga por el culo y la tienen ahí en el intestino. Los buques que esconden droga dentro de fruta. Los veleros de recreo que llevan la droga escondida dentro del casco de la nave. Pero lo de enviar un submarino chiquitito, desde América a Europa, 7.000 kilómetros de distancia bajo el agua, que ya es agobio, ¿eh? Dos ecuatorianos al volante del submarino o lo que lleva un submarino, eso es lo que es. Yo no entro nunca en un submarino. El narcosubmarinos, que eran una leyenda del mar, pues como las sirenas, ¿eh?, que engatusan a marineros. Encontraron uno en el Caribe, ¿eh? Los marines estadounidenses lo interceptaron a grito pelado. Escuchen cómo iba. Este es Juanes Costa de los Estados Unidos. ¡Ato tu barco ahora! ¡Ato tu barco! ¡Ato tu barco! Se supone que dice alto tu barco. Pero vamos a ver, criatura. Los otros encerraron submarino con la escotilla cerrada. ¿Te van a escuchar? Arma de cántaro. Ya luego el tío se montó en el submarino como si el que se monta a caballo y ahí empezó a darle golpes a la escotilla y bueno, ya en fin, los tíos pararon, se los detuvieron y todo eso. Pero es la primera vez que llega a Galicia, procedente de Colombia, ¿se entiende? Un submarino que vale 2,5 millones de euros, cargado con 3.000 kilos de droga. Y se ha localizado porque tuvo un problema de combustible, por lo que fuera, estaba pilotado por estos dos ecuatorianos, en calla, y parece que una tercera persona echa a correr, sale y se escapa, ¿no? El submarino ahora hay que sacarlo de donde está, que eso no crean ustedes que tiene su guasa, pero bueno, hay un remolcador de salvamento marítimo que va a ir para allá. Bueno, y por lo demás, le decía yo, estas cosas de la investidura tan así, tan entretenida, a ver si antes de Navidades estos se han puesto de acuerdo. Pues hoy toca la pregunta a los militantes de Esquerra, que es una pregunta que, como la del PSOE, da igual. Pues da igual, porque te van a decir que sí, porque hay... Para formar gobiernos de extrema izquierda, la militancia de los partidos de izquierda siempre estará dispuesta. Porque es mucho más radical, incluso, que sus cuadros dirigentes. Oiga, en la votación del PSOE han participado el 60% de la militancia, siendo el 92% búlgaros. Quiero decir que sí, a lo que haga falta. Referéndum a la búlgara. Miren, el PSOE está a lo que manda Pedro Sánchez. Si Pedro Sánchez hubiese mandado lo contrario, también le habrían dado el 92%. Porque los que han ido a votar y han votado que sí a ese acuerdo progresista, pues ya, tú pones la palabra progresista, federal y tal, que son los talismanes, boy. Y es que le entra a la gente una taquicardia de emoción. Los que fueron a votar no podían saber lo que votaban, porque no les han explicado las claves de ese acuerdo. Pero es igual, dieron carta blanca. Si hubieran propuesto el no a Podemos, que cuidado, es lo que preconizaban 2 meses antes, también lo habrían votado. Porque el PSOE, cuando pidió el voto en las elecciones, negó este pacto, un gobierno de extrema izquierda. Pero es igual, han dicho que sí, como si le hubieran pedido lo contrario. Es decir, el futuro de España, además ahora con lo que preguntan los de Esquerra, los de Podemos lo dejan para más tarde. Hoy depende de lo que deciden las bases de un partido que lo que quiere es acabar con España. Con España, la España que conocemos. Y votan además unas bases que hoy han estado adoctrinando durante decenios. Pues ya saben ustedes, antes de Navidad... Gobierno progresista. Es muy gracioso esto que dicen algunos, ¿no? Pero el PP tiene que dar un paso al frente y tal. Bueno, ¿y qué paso al frente tiene que dar? Si están haciendo un gobierno. Ahora va a salir el PP y dice, no, hazlo con nosotros y nosotros... ¿Y ya? ¿Para qué? ¿Para que les dé la risa a Sánchez y compañía?